¿Qué onda, amigos? Soy tú. En esta ocasión estamos en lo que sería la review de una nueva actualización de Block Launcher. Ya Subway actualizó la versión Pro, es decir que en la descripción estará el link de descarga de la versión Pro de la Play Store. No pasará el link pirata, por así decirlo, pero sí podrán descargar la versión beta, que pues Subway actualizó de nuevo Block Launcher y agregó nuevos códigos, que yo estuve probando algunos y pues no entendí mucho, pero bueno. Antes que nada vamos a seleccionar ese Block Launcher para que vean en qué versión ya estamos. Y para los que lo compraron y lo tienen desde la Play Store, lo pueden descargar. Ya está la actualización para el 0.14 y corrigió muchos errores que continuaban. Este sí que ya no hay tantos errores y este sí que ya los mods pueden funcionar más que bien, excelente. Así que bueno, vamos a teclado de Block Launcher y esta es la versión 1.12.2. y sí, estoy utilizando la versión beta porque no tengo la versión Pro. Esa sí la tengo, pero no la he actualizado. Pero bueno, vamos a ver uno de los códigos nuevos y ahí hay unos pequeños spoilers. Pero bueno, aquí estaba yo probando este código. Vamos a Dry Edit para que vean más o menos cómo sería. Y pues sí, estoy probando esto, que ya Subway corrió el problema que tenía el trueno, pero no corrigió el error que tiene la bola de fuego. Y esto era lo que yo estaba probando, que a mí me da número, me da cosas que no entiendo, caracteres que no entiendo. Pero bueno, vamos a hacer métodos de Moscrit y vamos a ver los nuevos códigos. Por aquí tendremos ninguna función nueva, pero sí tendremos esto. Aquí está. Esta sería una nueva función para los bloques. Y tendremos también una nueva función para los ítems. También tendremos una nueva función para las entidades. No sé, no recuerdo si... A ver, creo que no. Ya eso estaba. Eso es lo que he agregado. He corregido un montonazo de errores, que ya funciona perfectamente bien. Así que los que tienen errores con el mod de Golems pueden probar si tienen esos mismos errores para yo actualizarlo de nuevo, para ver qué son los errores que tiene. Así que nada, espero que les haya gustado este video más que informativo. Ya sé que llevan dos videos relacionados con lo mismo, pero tranquilos, que ya estoy trabajando en el siguiente mod que traeré. Es un mod nuevo, que es este, que es una votación, no sé cómo se le llamaría, pero ganó ese. Así que si ganó ese es porque lo quiero mucho. Así que vamos, para que vean más o menos lo que estoy trabajando. Ahora mismo estoy trabajando en la generación de las estructuras que genere mod. Y pues sí, más o menos va bien. Todavía no sé cómo será el método de aparecer, porque no quiero que genere lag o genere lentitud en el mapa, pero sería más o menos así. Este sería para el de fuego, que todavía tiene unos errores porque no he cambiado los bloques de aquí, pero funciona perfectamente bien. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten y pues a la próxima. Adiós.